compañeros. Creo que nos topamos con una situación totalmente dramática, no solo en el sino. Creo que estamos en una situación límite, no solo en el sino, porque está recortando también todos los servicios públicos, los compañeros de los hospitales, los compañeros de los servicios de limpieza, a topas en la misma situación. Por eso, lo primero que tenemos que gritar es: ¡Obreiros estudiantes! ¡Juntos sea adiante! ¡Obreiros estudiantes! Feitas por el gobierno del Partido Popular, tiene un objetivo muy claro, compañeros. Es deixarnos a nos, los hijos de trabajadores, los hijos de los obreros, fuera de la escuela y fuera de la universidad. Por eso, desde aquí decimos: no, vamos a llegar a tu final, compañeros. No a la privatización y no a reválidas franquistas. Para votar atrás esta rebelión franquista y para exigir un aumento de inversión.
¡Vamos!